Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor es bueno, bendecir su nombre. Oh Dios, que te alabe los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno, bendecir su nombre. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborrece. En la sentencia de la razón, en el juicio brillará tu rectitud. Y abre la culpa nací, pecador me concibió mi padre. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu palabra, me ha impresionado tu obra. En medio de los años realizará, en medio de los años manifiestará. Amen.
cantaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de acera y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba tu Dios, Señor, que ha rebosado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, que sacia con los de aquí. Su mensaje a la tierra y su palabra correderos. Manda la nieve como lana, despacha la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derrite. Sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. A ninguna nación logró así, y les dio a conocer sus mandatos. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca a los que antes estabas lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en Él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en Él al odio. Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. El Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre. Entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visita el sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor, Dios de Israel.
que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Adoremos a Cristo, que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe: en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos das un nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú, que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que, colgado en la cruz, quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas que, del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente
en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh Reina. Demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por camino de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. La vida consagrada es un anticipo de la gloria eterna que nos espera. Cristo, el divino Esposo, elige para sí a vírgenes que corona con sus gracias y las prepara para que entren junto a Él en el banquete de las bodas del Cordero. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa Niña y Celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días a estas horas, oramos por los bienhechores vivos y difuntos,
de nuestra Basílica y del Cabildo. Nos da mucho gusto recibir a nuestros hermanos peregrinos de Acolza. Hermanos muy queridos peregrinos, nos unimos a sus intenciones, a su homenaje de amor a la Señora del Cielo. Y nos da mucho gusto que esta mañana esta jovencita Silvia Paola Torres López inicie su postulantado en la Congregación de las Hijas de la Sagrada Familia. Silvia, felicidades, has hecho la mejor opción de tu vida. Sigue al Señor con alegría, a Cristo, quieres vivirlo y seguirlo a Cristo, pobre, casto y obediente. Silvia Paola ha trabajado un buen tiempo en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Seguramente la Señora del Cielo te ha inspirado a seguir con generosidad, con mayor generosidad, al arraigadísimo Dios por quien se vive Jesucristo. Felicidades. Y seguimos orando, mis hermanos, por la unidad de los cristianos. Estamos dentro del octavario para orar al Señor que todos seamos uno, como Él es uno. Desgraciadamente, los cristianos nos hemos dividido, nos hemos separado. Pidámosle al Señor que lleguemos pronto a esta unidad, que nos conceda saber dialogar, saber ser abiertos, saber ir con aquellos que no piensan como nosotros, para que seamos uno, pero que también son seguidores de Jesús, para que seamos uno como Él lo pidió al Padre. Pidamos ahora perdón sinceramente de nuestros pecados. Digámosle al Señor que tenga piedad, que tenga misericordia de nosotros. Tú que has venido no a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Cada 19 de mes honramos a San José, patrono del Cabildo, guardián y protector de la Iglesia. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl tomó consigo 3,000 hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente, en dirección de las rocas llamadas las Cabras Monteses, y llegó hasta donde había un redil de ganado junto al camino. Había allí una cueva, y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron: ha llegado el día que te anunció el Señor, cuando te hizo esta promesa: pondré a tu enemigo entre tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres: Dios me libre de levantar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó: Rey y Señor mío. Y cuando Saúl miró hacia atrás,
David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hasta el suelo, y le dijo: ¿Por qué haces caso a la gente que dice, David trata de hacerte mal? Date cuenta de que hoy el Señor te puso en mis manos en la cueva y pude matarte, pero te perdoné la vida, pues me dije, no alzaré mi mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Mira la punta de tu manto en mi mano, yo la corté y no te maté. Reconoce pues que en mí no hay traición y que no he pecado contra ti. Tú, en cambio, andas buscando la ocasión de quitarme la vida. Que el Señor sea nuestro juez y que Él me haga justicia. Yo no alzaré mi mano contra ti, porque como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Contra quién has salido a guerrear, rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez y nos juzgue a los dos. Que Él examine mi causa y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le dijo: ¿Eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Saúl rompió a llorar y levantando la voz le dijo: Tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tiene tu corazón y tus labios para que den el bonito.
Evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó también a los 12, a Simón, el cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago, a Juan, hijo de Zebedeo, a quienes les dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos, hasta aquí el grupo de los discípulos de Jesús era de 5. Simón y Andrés, 2 hermanos. Santiago y Juan, otros 2 hermanos. Y Leví, llamado Mateo. Y en este punto de su relato, Marcos nos narra la institución solemne de los 12. Y antes de contar la elección de los 12, Marco nos dice que Jesús subió al monte. Lucas nos dice expresamente que Jesús subió al monte a orar y pasó la noche en oración, orando a Dios. El monte, mis amados hermanos y hermanas, es el lugar de las grandes decisiones. Un lugar solitario, propicio para la oración, un lugar también de amplios horizontes, desde donde se ve mejor a lo lejos. Seguramente por eso aquí llegan miles, millones de peregrinos a este monte, esta montaña del Tepeyac, para orar, para tomar decisiones, para tener horizontes amplios. Por una parte, mis hermanos, está la multitud que oye con gusto la predicación de Jesús y se aprovecha de sus milagros. Por otra, los discípulos que creen en Él y le van reconociendo como el Mesías, como el ungido de Dios, el esperado. Y ahora finalmente Él elige a 12 que a partir de este momento le seguirán y estarán con Él en todas partes. Apóstol en griego significa enviado. Estos 12 van a convivir con Jesús y los enviará luego a predicar la buena noticia con poder de expulsar demonios como lo ha hecho Él. O sea, van a compartir su misión mesiánica y serán la base de la comunidad eclesial para todos los siglos. Son 12,
un número que puede verse como simbólico de muchas cosas, pero sobre todo de las 12 tribus de Israel. Así Jesús manifiesta que el nuevo Israel, la iglesia, viene a sustituir y a cumplir lo que se había empezado en el antiguo. La lista de los 12 aparece varias veces en el Evangelio, con ligeras diferencias en los diversos Evangelios, con ligeras diferencias de orden, pero aquí no nos interesa subrayar esto. Los 12, nos hemos fijado, hermanos, no son grandes personalidades. Le van a defraudar en más de una ocasión, pero es el estilo de Dios que va eligiendo para su obra a personas débiles, a personas sencillas, comunes y corrientes. A partir de ahora, estos 12 van a acompañar muy de cerca a Jesús y van a colaborar en la evangelización, en su evangelización, en sus signos de curación y de liberación del mal. Aunque tendrán que madurar mucho para ser los colaboradores que Jesús necesita para la salvación del mundo. Dice el evangelista Marcos, llamó a los que quiso. Seguramente esto lo experimentaste tú, Silvia Paola, que has decidido consagrarte al Señor en esta congregación de las hijas de la Sagrada Familia. Dios te llamó porque quiso y porque te quiso, porque te quiere, porque te ama. Es una elección gratuita. También a nosotros nos ha elegido gratuitamente para la fe cristiana o para la vocación religiosa o para el ministerio sacerdotal. En San Juan nos va a decir Jesús, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido. Lo interesante, mis amados hermanos y hermanas, es que en la línea con esta lista de los 12, estamos también nosotros. Miren, la buena noticia de la salvación de Dios, de la salvación y la vida que nos ofrece, debe ser anunciada a toda la humanidad. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Así es de que cada generación es nueva en la historia y necesita ser evangelizada. Nuestro querido Papa Francisco insistentemente nos motiva a salir a las periferias, no solo geográficas, sino existenciales. Por eso sigue en pie el encargo de Jesús. A unos se los encomienda de un modo más intenso y oficial, a los obispos de la comunidad eclesial, que son los sucesores de esos 12 apóstoles, como también a sus colaboradores más inmediatos, cercanos, que somos los sacerdotes, los presbíteros y los diáconos, que reciben para ello una gracia especial en el sacramento del orden. Pero, mis amados hermanos y hermanas, es toda la comunidad cristiana la que debe anunciar la salvación de Dios y dar testimonio de ella con palabras y con obras. En el ámbito de la familia, del trabajo, del estudio, de la política, de los medios de comunicación, de la sociedad en general, en tierras de misión y en países cristianos. Es lo mejor que un cristiano puede hacer, mis amados hermanos y hermanas, dar testimonio del amor y la cercanía de Dios a su alrededor, curar las dolencias, expulsar los demonios de nuestra sociedad, ayudar a los que pueden vivir su existencia con esperanza y con sentido. No todos somos sucesores de los apóstoles, pero todos, todos somos seguidores de Jesús y debemos continuar. Cada uno en su ambiente, en su realidad, la misión que Él vino a cumplir. Todos, todos formamos la iglesia apostólica, todos formamos la iglesia misionera. No nos elige por nuestros méritos, o porque somos los más santos, ni los más sabios, o porque estamos llenos de cualidades humanas, no.
Probablemente también entre nosotros hay personas débiles como en aquellos primeros 12. Miren, uno resultó traidor. Otros le abandonaron en el momento de crisis. Y el que él puso como jefe de la iglesia le negó cobardemente. Nosotros seguro que también tenemos momentos de debilidad. Seguro que también tenemos momentos de cobardía y hasta de traición. Pero siempre, mis hermanos, siempre deberíamos confiar en su perdón y renovar nuestra entrega y nuestro seguimiento, aprovechando todos los medios que Él nos da para ir madurando en nuestra fe, para ir madurando y creciendo día a día en nuestra vida cristiana. Así pues, mis amados hermanos y hermanas, como los 12 que se fueron con él y luego los envió a predicar, también nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, estamos con él. Y al final de la misa, cuando se nos dice que podemos ir en paz, en realidad se nos está enviando. Somos enviados, vayan y anuncien el Evangelio, vayan e instauren el reino de Dios. Para testimoniar con nuestra vida, somos enviados en cada Eucaristía, para testimoniar con nuestra vida la buena noticia que acabamos de celebrar y de comulgar. Que la dulce Señora del Cielo, nuestra muchachita Guadalupe, la discípula más perfecta del Señor, nos empuje con su aliento maternal y sea para nosotros inspiración más cercana para aprender cómo ser discípulos y misioneros de Jesús. Así sea. Así sea. Nos ponemos de pie. Llamo a la postulante Silvia Paola Torres López. Santísima Virgen María, Señora de Guadalupe, Reina de nuestra comunidad, hijas de la Sagrada Familia, a tus pies, Madre querida, vengo a poner como esclava de amor mi corazón y todo mi ser. Te consagro esta etapa de postulantado que voy a iniciar para que bajo la luz del Espíritu Santo pueda discernir la santa voluntad de Dios en mi vida y pueda vivir la vocación a la vida consagrada, si en ella le daré la mayor gloria que espera recibir de mí. Por ti, Virgen María, quiero vivir, quiero trabajar, quiero sufrir y morir con tal de que tu Hijo Jesús sea mayor conocido y amado por toda la humanidad. Amén. Que el Señor, que ha comenzado en ti esta obra buena, la lleve a su plenitud. Amén. Felicidades. Recibes ahora la cruz. Bendice, Señor, tú que con tu palabra todos los santificas y renuevas, bendice esta imagen de Jesucristo Redentor y este hábito de postulante de esta hija tuya, Silvia Paola. Dale la fuerza y la sabiduría necesaria para que te responda cada día con generosidad. Te lo decimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que contigo reina por los siglos de los siglos. Amén. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya.
Felicidades. Hola. Demos gracias a Dios por la vocación de Paola y comprometamos nuestras oraciones para que alcancemos la gracia de la perseverancia final y de ser verdaderas esclavas del corazón inmaculado de la Virgen de Guadalupe. Oremos ahora, hermanos, a Dios y pidámosle humildemente que atienda las oraciones de su Iglesia. Y respondamos a cada petición diciendo: Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que los cristianos de todas las confesiones consigamos la plena comunión en Cristo, nuestro único Señor, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que, fieles al Evangelio, demos testimonio de nuestra fe común ante el mundo, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que Dios nos conceda fortalecer todo aquello que nos une y sobrepasar todo aquello que nos espera, oremos. Para que Dios se digne conceder a todos los que participan en las reuniones ecuménicas su espíritu de verdad y de caridad, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia cordial y pacífica, y para que todos los que sufren sean liberados de sus males, oremos. Que le dé sabiduría y perseverancia a esta hija tuya, Silvia Paola Torres López, a quien has llamado a seguirte con mayor generosidad. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Dios omnipotente y eterno, que quieres la unión de tus hijos disgregados, fija tu mirada bondadosa sobre las ovejas de tu rebaño. Y ya que un solo bautismo nos ha consagrado, haz que estemos también unidos por la plena confesión de una sola fe y por los lazos de una intensa caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh.
lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. A las intenciones y necesidades de nuestros hermanos peregrinos de Acolza, oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel, prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico, el cardenal Norberto Rivera, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo, Enrique. Gustavito, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Paz te con. Paz te con. Señor. Paz te con. Mis hermanos, este es Jesús que nos llama porque nos ama, que nos llama para estar con Él y enviarnos a proclamar la buena noticia de la salvación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo.
cuerpo de Cristo, 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 Lupillo, cuerpo de Cristo, 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 cuerpo de Cristo. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Y con esta bendición hago la intención de bendecir muy especialmente a los ancianos y enfermos que han hecho un gran esfuerzo por llegar a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Bendigo a sus niños pequeñitos que le traen a presentar a la Morenita del Tepeyac. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día todos mis hermanos.
¿Quieren aquí pónganse la mujer? Aquí nos ponemos nosotros con las mujeres.